nire aldetik barkamena eskatzea, ez badot letra guztia ulertzen barkatu, bale? Ordan ikusten badida zue batean trabatzen naizela eta ez dakiz zer gertatzen den, irakurri dut lehenago, baina bueno, igual agian ez dut guztia ulertzen. Badauzkat hainbat galdera nerearentzako. Ordun, elkartuko ditut zerekin daude lotuta eta botako dizkizut, bale? Ia badaude bi oso interesgarriak direzenak, eta da nola sentimenduak, nola kudeatu gure sentimenduak, eta batez ere nola kudeatu beldurra hitza, atera da. Ordun, honekin lotuta, batek aldetzen du, zire iritzi daukazu mapa dela ciudad prohibidak publiko egiteaz. Batetik iria genero ikuspegitik begiratzeko ariketa interesgarria da, baina emaitzak hausnarketa gabe, plazaratzeak beldurra eragin dezake. Nola kudeatu, para que no sea representación del peligro sexual. Eta izan dadila kontra presentación tresna bat. Vale. Yo no entendido nada. Vale, perdón. No, estaba con esto. Lo voy a decir más rápido, ¿vale? Es sobre todo cómo gestionamos un sentimiento que es el sentimiento del miedo. Y la pregunta va dirigida, por ejemplo, como hacemos los mapas de las ciudades, cómo poder utilizarla, ¿no? Como una contrarrepresentación, pero a la vez gestionar ese miedo, ¿no? Que puede generar también el hacer público un mapa de la ciudad prohibida. Bueno, para mí es fundamental gestionar el miedo, o sea, ser conscientes que es una realidad objetiva por la que transitamos y que tenemos que aceptar que existe, pero gestionar el miedo se gestiona mejor cuanto más feminismo sabemos, cuanto más en red estamos con nuestras compañeras feministas y cuanto más autodefensa feminista practicamos, ¿no? O sea, el feminismo, la teoría crítica feminista, lo que hace es situarnos en un marco, nos da un porqué a ese miedo. Cuando no tenemos un porqué a ese miedo, salimos a la calle inermes, no tenemos capacidad de respuesta. Pero, sin embargo, cuando lo contextualizamos, tenemos un porqué y tenemos redes de acción feminista, ese miedo se va disolviendo. Por ejemplo, yo cuando me enfrenté a mi trabajo de las representaciones sobre el peligro sexual a partir de Alcácer era evidente que era mi relato sobre el peligro sexual y era un relato que a mí me daba mucho miedo, pero analizándolo a través de la autodefensa feminista y a través de la teoría crítica feminista, he podido asentar una confrontación a ese terror sexual. Sé que existe, pero lo enfrento, ¿no? Y para mí es fundamental el feminismo y es fundamental la autodefensa feminista. Y por el lado, con el tema de los mapas de la ciudad, que me parece una reflexión súper interesante, yo lo asocio un poco a lo que se explicaba de las geografías corporales y a la idea de retomar el espacio público con un monolito o con una presencia que visibilice y también que genere una contrarrepresentación a espacios que están totalmente copados por una ideología machista. Y con esto lo que quiero decir es que hay que señalar esos puntos en los que efectivamente son puntos físicos, pero son puntos corporales, que es lo que planteo en el trabajo, ¿no? Entonces, tenemos que ocupar esos espacios con una representación y una contrarrepresentación potente feminista, que puede ser un monolito, que puede ser una placa o que puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero tenemos que retomar el espacio público, redefinirlo y hacerlo nuestro desde la contrarrepresentación feminista. Y antes que se me ha olvidado comentar una cosa, con el asesinato y la tortura salvaje de Sandra Palo, a Sandra Palo le pusieron una placa conmemorativa en su ciudad. Primero la pintaron y ahora la han vuelto a poner y ahora la han retirado y la han destruido, ¿no? Y ahí está la prueba de cómo al patriarcado y a la ideología machista le molesta mucho que entremos en lo simbólico. Por lo tanto, hay puntos de miedo en los espacios de la ciudad, es verdad, pero ahí estamos nosotras para generar una contrarrepresentación en ese mismo punto, ¿no? Y que esos puntos que son oscuros empiecen a tener una luz y los deshabilitemos a través de la contrarrepresentación y la autodefensa feminista. Nerea, y en relación a lo que estabas comentando, esa autodefensa feminista, ¿no? Otra nos pregunta, ¿cómo conjugar o cómo gestionar la educación de nuestras hijas en la idea que tienen de derecho a la idea de libre de violencias con la necesidad de la autodefensa sin trasladarles ese miedo, ¿no? También va un poco por esa idea. Como, por ejemplo, también cuando yo tengo que trabajar con las chavalas, muchas veces les damos esa devolución de autodefensa, pero a la vez nos dicen sí, pero sigo sintiendo miedo, ¿no? Claro, porque al final todas las formaciones están dirigidas a plantear normas de comportamiento a las mujeres, incluso cuando les estamos diciendo que
que no tengan miedo, incluso cuando les estamos dando herramientas feministas. Entonces, a mí me parece prioritario empezar a hablar de la cultura de la violación y empezar a poner el foco en los niños, ¿no? Y empezar a decirles cuáles son sus privilegios y empezar a poner el foco fundamentalmente en eso. Y claro, la microfísica sexista del poder se combate con la microfísica feminista del poder. O sea, que tenemos que empezar a producir saber y poder feminista y tenemos que empezar a poner el foco en ellos, no en nosotras. Nosotras ya tenemos ese trabajo hecho. Ya sentimos un miedo que es corporal. Si nos acercamos al feminismo, le vamos a poner un porqué. O sea, que a partir de ahora tenemos que hablar de la cultura de la violación y tenemos que poner el foco sobre ellos. Sí. Solo quería añadir, en el proceso este de perder el miedo y tal, la importancia que hay también en crear situaciones en los barrios, en la comunidad, para que realmente se asuma esto, ¿no? Porque hay algunos ejemplos, por ejemplo, en mi barrio, en Barcelona, pues que se han organizado el club feminista, que decimos, o sea, uno de los sectores del barrio, de organizaciones que son los que organizan las fiestas, ¿no? Y que entonces nosotros les hemos dado una formación, hemos hablado incluso con comerciantes, o sea, para que en el barrio toda la comunidad pueda saber que ya no tenemos miedo, porque esto es importante, ¿no? Para defender a cualquier agresión que haya en la calle, etc. Yo pienso que esto es muy importante. Por otro lado, pues también lo que decía, ¿no?, de que se ha dado poca importancia a la prevención, ¿no? Entonces, pues todos estos avances a nivel feminista tienen que llegar, pues, a las escuelas, tienen que llegar de algunas maneras, y en este sentido los departamentos de educación tienen mucha responsabilidad en poner la coeducación, etc. Pues sí, sí, mire. A mí este tema me preocupa mucho porque estoy totalmente de acuerdo que el miedo y el terror sexual es el principal instrumento que corta las libertades y la vida a las mujeres. Entonces, pero yo voy a dar como otra visión, y es que el miedo es irracional, ¿eh? Y como decía ayer Amaya, el problema es pasar de esas emociones y de esos sentimientos irracionales a hacerlo consciente y darle racionalidad. Yo creo que es difícil politizarlo, pero de alguna forma habría que empezar con el concepto de riesgo real, ¿eh? Porque el miedo es, insisto, muy difícil de asumir, pero si pensamos en términos de riesgo real, pues igual no es para tanto. O sea, entonces tenemos que analizarlo. Yo me pregunto dos cosas. Por ejemplo, las estadísticas criminológicas dicen que los hombres sufren más agresiones y más delitos que las mujeres, quizá porque están más en lo público. Les roban más, se meten más en peleas, pero ellos no tienen miedo. Entonces, ¿por qué no hablamos del riesgo real existente? Porque es que con esta insistencia del miedo en los lugares públicos y de protegernos, acompañarnos, crear, yo qué sé, desde los autobuses que tienen paradas específicas, es súper problemático, ¿eh? Porque en el fondo se amplifica el miedo. Entonces, y se nos distrae de que ¿quién ejerce el poder? Los que nos agreden son los de nuestro círculo cercano. Nos hacen preocuparnos del extraño y tener miedo a ocupar el espacio público, y se despista y se oculta que casi todos los ataques, y los ataques más graves, son de aquellas personas a quienes les hemos abierto nuestra intimidad y frente a las que, por otra parte, somos absolutamente vulnerables, ¿no? Entonces, yo, por una parte, ¿quién nos agrede? O sea, que, y lo del espacio público, bueno, pues realmente la posibilidad real de sufrir un ataque, una agresión sexual por parte de un desconocido es infinitamente más pequeña de que te atropelle un coche, y no tenemos miedo a cruzar las calles, ¿no? Entonces, esa manipulación del miedo creo que tenemos que racionalizarla, conceptualizar, que conceptualizar es politizar, ¿no? Y creo que eso es importante. Otra, sí. Perdonar, porque he recibido como muchísimas tarjetas. Todas han pedido la palabra. Entonces,
no vamos a poder leer todas, tampoco quiero quitar más espacio, entonces lo que voy a hacer es como un pequeño síntesis de cosas que han salido y os voy a lanzar dos preguntas de las preguntas que más se han repetido, ¿vale? Por una parte, se han abierto algunos melones, como por ejemplo, pues, ¿qué opinamos de la sentencia de la manada, ¿no? O, por ejemplo, las relaciones entre feminismo y prostitución, desde dónde lo estamos mirando, porque ahí desde dentro de los feminismos, ¿no?, se están dando ciertas posturas, ¿no?, que si luego, si nos da tiempo, me parece que no, del debate, pues lo podemos tantear. No obstante, hay varias preguntas que están incidiendo en el tema de cómo el movimiento feminista que está visibilizando, ¿no?, todas esas agresiones sexuales, cómo se están dando las violencias machistas, qué tipo de incidencia tiene, por ejemplo, en los medios de comunicación, y sobre todo con el discurso del terror sexual, ¿no? Un poco lo que habéis comentado un poco las tres, cómo lo veis vosotras y cuál es vuestra opinión, ¿no? En los medios. Los medios de comunicación. Los medios de comunicación en general contra la violencia a las mujeres podrían hacer muchas cosas muy bien y, en cambio, como antes Nerea ha explicado, lo toman como una cosa, como un suceso, ¿no? O sea, un suceso quiere decir que no es evitable. Un suceso sucede porque sí, ¿no? Entonces, los medios de comunicación no ayudan en este sentido, y los medios de comunicación, ya si hablamos de redes sociales, lo que hacen es, pues, atacar mucho a las víctimas en muchos momentos y atacar a las mujeres, por ejemplo, en lo de la custodia compartida, que es un problema muy grande porque se está dando custodia compartida a los agresores, pues tampoco no... Los medios, pues, tampoco no se fijan en los asesinatos que hay de niños y niñas durante todo el año, que hay 6 o 7 asesinatos cada año de padres agresores que les dan la custodia o las visitas, etc., ¿no? Entonces, yo pienso que esto es importante de verlo, porque los medios podrían hacer mucho a favor del feminismo, en contra del machismo. Sí, yo, bueno, estoy de acuerdo con lo que ella plantea y sí que veo que no hay mucho cambio en la forma de trasladar la noticia y lo que decía también en la intervención, que omiten dentro de su narrativa todas las perspectivas que podrían dotar de perspectiva política un asesinato o violencia machista, ¿no? Y a mí la duda que me asalta también es cómo muchos de estos medios de comunicación critican determinadas actuaciones con otros casos, ¿no?, pero sin embargo, cuando llega el momento de hablar de una agresión sexual o de un asesinato, vuelven a reproducir exactamente pues los mismos elementos de culpabilizar a la víctima, eximentes de responsabilidad para el agresor, etc. Entonces, realmente tenemos todas las mañanas una producción de significados de violencia machista, de reproducción de violencia machista, desde el programa de Ana Rosa Quintana hasta el programa de Susana Griso, que es muy difícil que podamos vivir una vida libre de esas representaciones, ¿no? Entonces, si Susana Griso dedicara sus 6 o 5 horas, no sé, interminables de programa que tiene a hablar de la cultura de la violación, pues estaríamos de frente a otra realidad muy distinta, ¿no? También habría que ver cómo cerrarle el programa, pero sería lo más rápido. Montserrat, hay una pregunta que me había salto y me parece interesante, ¿no? Experiencias y ejemplos para acercar a las mujeres racializadas al movimiento feminista blanco. Sí. Yo pienso que es fundamental, porque es uno de los procesos. Por ejemplo, en Cataluña hay muchas mujeres que vienen de otros países y que no tienen. Se está dando un acercamiento. Por ejemplo, ahora con la preparación de la huelga feminista están todas, ¿no? Estamos todas, ¿no? Y bueno, la cosa es que tenemos que ir juntas, y la única manera, pues, es acercar posiciones, es ver que estos factores influyen mucho en el momento de las agresiones, porque, por ejemplo, nosotras estuvimos denunciando que la ley de extranjería está por encima de la ley contra la violencia machista, con lo cual muchas mujeres que no están legalizadas, bueno, no tienen papeles, porque legales lo somos todas, pues no se acercan ni a los
servicios de atención, ¿no? Entonces, yo pienso que esto es importante que toda la sociedad vaya teniendo sus ámbitos, ¿no? Nosotras, por ejemplo, ahora estamos haciendo desde la plataforma un informe al Departamento de Migración, pues explicando cómo desde la atención a mujeres migrantes, cómo no se tienen en cuenta estos factores. Y esto es, han habido informes en Cataluña que lo tratan exactamente así. O sea, como decía antes yo, que hay esta violencia institucional por no atender bien a las mujeres, en estos casos los factores se aumentan y reproducen, ¿no? Se trata de muchos prejuicios. Ya solo entrar, ¿no?, en una sala, una persona que viene de otros países, ya se le pone todas las... los prejuicios, los mitos, está, pues, y pues esto en violencia se tendría que acabar, pero rápido, ¿no? O sea, a todas las mujeres que sufren violencia, pues se les tiene que ayudar porque la están maltratando, sean mentirosas, sean bajas, sean altas, sean de un país o sean de otro. Entonces esto a nivel de atención pienso que está muy, muy mal, o sea que no se está teniendo en cuenta, ¿no? Y la manera, pues, es cambiarlo, ¿no? Miren, bueno, en este caso es para todas, ¿eh? Pero creo que Miren puede tener, no respuestas porque es una pregunta compleja, pero sí darnos una visión más global. ¿Existen formaciones específicas para la atención, por ejemplo, tanto en abogacía, trabajadoras sociales, siempre cuando vayan a atender a una situación de violencia contra las mujeres o violencias machistas, y si estas son obligatorias? Y en todo caso, ¿qué tipo de necesidades o qué tipo de importancia tiene que haya este tipo de formaciones? A ver, sobre la necesidad, es absolutamente imprescindible. Yo creo, y eso quería decir, es una de las carencias mayores, pero tiene que haber formación. Como decíamos ayer, no en perspectiva de género, tiene que haber formación feminista. Hay que entender las causas, la naturaleza de la violencia sexista, y hay que entender también sus manifestaciones y los efectos tan profundos y tan terribles que provocan las mujeres. Hay que conocerlo, ¿eh? El problema es que se está haciendo un esfuerzo importante en formación técnica, que hace falta, ¿no? Formación que muchas veces sigue siendo voluntaria y que precisamente la piden quienes menos la necesitan, porque quienes no son ni siquiera conscientes, como les pasa en general a los y las jueces, que no son ni siquiera conscientes de los estereotipos, de los sesgos cognitivos que tienen y, por tanto, no tienen necesidad, claro, piensan que saber de relaciones entre hombres y mujeres, todo el mundo sabemos. No sienten la necesidad de formarse y, por tanto, no se forman. Y esa formación es imprescindible. Hay que entender, ¿eh?, por qué las mujeres en un momento dado se niegan a hablar o no pueden hablar o parece que se contradice con cosas que han dicho. Hay que crear una sensibilidad para percibir, que lo que puede estar detrás de un problema de salud, de un problema, yo qué sé, de desahucio, que puede ser un problema de violencia sexual, de violencia machista. Eso hay que crear una sensibilidad para entenderlo y para actuar. Y hoy por hoy, las personas afectadas muchas veces no sienten la necesidad. Otros están haciendo esfuerzos importantes. Pero iba a decir otra cosa que se me olvidó. Bueno. Da igual, no sé si he contestado. Sí, y por apuntillar más, creo que es necesario que en las carreras universitarias exista una asignatura especializada sobre este tema. Pero no que sobre no violencia, hay que tener una asignatura sobre feminismo. Sobre feminismo, sobre teoría y análisis de la sociedad. Y desde luego no tener que ir a hacer un máster, como es nuestro caso, o como es el caso de la UPV para hacer feminismos, sino empezar desde la transversalización y que no solamente tengamos que ir ya a la especialización. Bien. Bueno, estamos casi... Ah, sí, 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 iba a decir. Que es, ya me acordaba lo que iba a decir. Que es importantísimo la formación especializada en todos los ámbitos. Yo creo que, por ejemplo, la policía ha hecho un esfuerzo notable, que a veces, como individuos, como en todos los colectivos, pues no les luce mucho. El trabajo social ha hecho un esfuerzo.
la judicatura muchísimo menos y todos los aplicadores del derecho muchísimo menos porque se consideran que no lo necesitan, pero donde hay que incidir profundamente en la formación es en sanidad. Pocas mujeres van a la policía, algunas más van a los servicios sociales, pero el 100% de las mujeres que están sufriendo violencia van por los servicios sanitarios y la capacidad de percibir eso que puede estar detrás, la capacidad de crear un ambiente de confianza en la que la mujer se sienta escuchada y pueda hablar sin verse juzgada es esencial. Claro, y que no sé si es posible cuando los profesionales de la sanidad, de la atención primaria, tienen 4 minutos para ver a cada paciente, ¿no? Yeah. Pero este es otro tema. Es así, ¿no? Sí, es así. Bueno, eskerrik asko por todas vuestras preguntas. Algunas, desde luego, han sido muy valientes. Muchísimas gracias por todas las supervivientes, por todas las mujeres valientes que habéis preguntado. Y, por supuesto, tenéis luego ahora un espacio donde podéis debatir, preguntar y a todas esas preguntas que seguro que me he dejado aquí. Gracias.